los que están ahí, con todo mi respeto, le sirven de palero. Ahí le están diciendo, ¿qué a Isa? Ah, sí, gracias, ¿qué a Isa? Porque se lo dijo un periodista, en lugar de cuestionarlo. A ver, señor presidente, no me interesan sus otros datos, necesitamos información. Y mira, Andrea Chávez, hoy diputada, yo la tuve una vez en un programa. Y le preguntamos, varios académicos de la universidad invitados, qué era el neoliberalismo. No supo. Y entonces acusó que habían comprado los títulos de derecho los académicos. Por ahí se fueron. ¿Sabes quién es Andrea Chávez? La diputada que recibía los aviones militares para viajar de Adán Augusto. ¿Sabes quién es Andrea Chávez? La que le sigue toda la corriente al español incómodo, como yo le llamo, Abraham Mendieta. Ya están empezando a llegar los chats, que si quieren al final los leemos, porque hay mucha gente que tiene dudas, que quiere hacer comentarios, pero nos estaban preguntando sobre lo de la prueba PISA, y también nos estaban pidiendo que habláramos sobre lo que dijo hoy AMLO al respecto, porque dio unas declaraciones ahí medio extrañas. Bueno, ¿qué, las pasamos de una vez, las declaraciones? Sí, sí, si gustas, Paco. Pues ya los vieron, nosotros no los tomamos en cuenta, porque pues todos esos parámetros se crearon en la época del neoliberalismo, del predominio del periodo neoliberal, en donde lo que querían era impulsar supuestamente la calidad de la enseñanza, la excelencia, y desaparecer la educación pública, degradándola. Nunca en la historia de México se había ofendido tanto a los maestros como en el periodo neoliberal, a nuestros maestros. Nunca. Y esas pruebas son parte de lo mismo. Es como si yo tomara en cuenta una opinión del Fondo Monetario Internacional. O una encuesta de dejé a Isa, ándale, gracias por la ayuda. Fue un editorial del Reforma, ¿no? O leyera yo un libro de Martín Moreno, Safo. Safo, dice Paco. Neoliberal, conservador, viví. A ver, ¿qué es? Tiene mucha carnita el comentario. Sí, el primer argumento es que yo estuve muy involucrado, fue uno de los grandes éxitos de, y debo reconocerlo públicamente, del presidente Peña, la reforma educativa. La reforma educativa implicaba una preparación importantísima para los maestros, una capacitación y luego una evaluación. Si tú te capacitabas y lograbas, pasabas las pruebas de capacitación, en esa evaluación automáticamente tenías un incremento muy importante de sueldo, pero ya te habían capacitado y se capacitaron a 250 mil maestros. El hecho de que diga el presidente de la República que es neoliberal y que se abandonó la educación y que querían destruir la educación pública, si algo hizo Nuño en el gobierno, en la reforma educativa, fue precisamente eso, elevar el nivel de educativo a través precisamente, no de que entrara la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, hacer lo que se les diera la gana, sino todos los maestros que entraran a un aula tenían que estar capacitados. Y esto, bueno, fue un éxito. ¿Y qué hizo el presidente? Acabar con la reforma educativa. ¿Por qué? Porque se trata de que primero los pobres, y por eso a una reforma educativa fracasada, lo que el resultado es la expansión de la pobreza. Y si hay más pobreza, pues es la posibilidad de comprar su voto con dinero. Entonces, creo yo que es una tragedia el hecho de que hayan destruido la reforma educativa de la misma manera que destruyeron el sistema de salud. Es que es,
es el tipo más predecible que hemos tenido en la historia, el político más predecible que hemos tenido. No hay nunca hay una sorpresa. No. Todos sabíamos desde ayer, cuando salió la prueba y los resultados, que hoy iba a descalificarla. Ya lo sabíamos. Es el político más irresponsable de la historia. Y lo irresponsable de la manera, lo digo de la manera más literal posible. Nunca se hace responsable de absolutamente nada. Nunca es su responsabilidad, nunca es responsabilidad de su gobierno, nunca es responsabilidad de sus decisiones. Pero fíjate que va en su lenguaje, Max. En el lenguaje de él dice, él no dice, yo decidí que la reforma fiscal... Nunca, jamás. Yo, no, dice, nosotros. Nosotros hicimos, nosotros decidimos. Él nunca dice yo. Jamás, o sea, es responsable, ¿no?, de nada. De nada. Y ese, eso lo tenemos que ver, como bien dice Carlos, desde que era jefe de gobierno. Él nunca era responsable de... Lo que diga mi dedito. Oye, a ver, ¿aguantan? ¿Aguantan piano? Sí, hombre, sí. A ver, hablábamos, Max, hace rato de la responsabilidad de los medios. ¿Para qué transmitimos eso? Es increíble. Mira, cuando yo estudié con honor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, ahí me enseñaron jerarquía de la información. ¿Qué poner en primera plana, que era lo importante, que era paja? Todos los días hablamos de la paja. ¿Y saben en qué estamos cayendo? En seguirle el juego. A ver, ¿quieres que comente que te critica por tu libro? No, bueno, ¿quieres que comente que el señor no sabe lo que es el Fondo Monetario Internacional? Por favor, o sea, ¿qué tengo que comentar yo de eso? ¿En qué bien le hizo a la nación? ¿Qué provecho sacamos de ese tipo de argumentaciones? ¿Y saben qué? Vamos a hablar la próxima media hora de lo que acaba de decir el señor presidente. A ver, son las dos horas que trabaja al día, ¿no? Es decir, trabaja de 7 a 9 y luego quién sabe qué hace. Yo, de repente va a eventos y corta listones. Pero muy de repente, ¿eh? Y sí, lo que dice Carlos es brutal. Los medios de comunicación le han hecho el juego transmitiendo las mañaneras en vivo todos los días. Todos los medios tienen un canal digital en el que transmiten en vivo y en directo la mañanera completita. Pero lo grave, Carlos, es que a lo largo de todo el día, en todas sus plataformas, estos slogans los repiten permanentemente. Bueno, ¿no? Ahora, quiero ver en la mañanera a un Max, a un Paco sentado, contribuyendo, interrogando. Los que están ahí, con todo mi respeto, le sirven de palero. Ahí le están diciendo, ¿qué a Isa? Ah, sí, gracias, ¿qué a Isa? Porque se lo dijo un periodista, en lugar de cuestionarlo. A ver, señor presidente, no me interesan sus otros datos, necesitamos información. Y mira, Andrea Chávez, hoy diputada, yo la tuve una vez en un programa y le preguntamos, varios académicos de la universidad invitados, qué era el neoliberalismo. No supo. Y entonces acusó que habían comprado los títulos de derecho los académicos. Por ahí se fueron. ¿Sabes quién es Andrea Chávez? La diputada que recibía los aviones militares para viajar de Adán Augusto. ¿Sabes quién es Andrea Chávez? La que le sigue toda la corriente al español incómodo, como yo le llamo, a Abraham Mendieta. Ahora, bueno, déjame hacer un corchete ahí, porque creo que vale la pena diferenciar entre hacerle el juego por lo que dice la mañanera, que tienes toda la razón, y no hablar de las mentiras y desacreditarlas, y no denunciar la corrupción. O sea, porque una cosa es, o sea, yo escucho mucho a personas que me dicen a mí de los proyectos que yo tengo, del programa que yo tengo, es que le haces el juego al criticarlo. No, a ver, a los populistas autoritarios hay que desenmascararlos. Cada mentira, cada acto de corrupción, cada mala decisión, porque si no se quedan. El problema es, tienes toda la razón, no hablar de lo no importante, no hablar de las ocurrencias del día. Señor presidente, ¿cuáles son los muertos en este momento en Acapulco? Exactamente. Ya me dijo lo del sistema educativo, ya le entendí. ¿Cuántos muertos van? Hay que hablar de la farmaciota y el desastre que va a ser eso. Hay que hablar de la militarización, los 6 hoteles que está construyendo el ejército alrededor del tren militar. O sea, sí hay que hablar de las cosas concretas y hay que desenmascarar cada cosa. Porque si no, se quedan como una anécdota más que no ameritan responsabilidad. Y eso es una tragedia. Es decir, el no hacerle el juego no puede caer en no desenmascarar cada mentira y cada decisión que él toma. Porque sí creo que en el momento en el que el año que entra, porque no tengo duda de qué va a pasar, que recuperemos el gobierno, que rescatemos y empezamos a reconstruir este país, va a ser una fiesta para quienes hemos estudiado todo el concepto de combate a la corrupción y responsabilidades. Hay que meter a responsabilidades a todo el sector salud y el tema de compra de medicinas, sí, y la pandemia. Hay que meter a responsabilidades a los que han generado sobrecostos en las obras. Hay que meter a responsabilidades a todos aquellos que han destruido el sistema de abasto de medicinas. Hay que meter a, y así, o sea, hay que, este país no puede olvidar.
no puede olvidar todo lo que ha sido esta tragedia, pero, y no puede dejarlo en nada. Pero hay una gran responsabilidad de los medios, porque si vemos el rating que tenía la mañanera cuando comenzó al día de hoy, se ha desplomado. Pero ¿quién le da vida? Nosotros. En los medios, si la gente ya no lo ve en las mismas proporciones, ¿quién sí lo rebota y lo vuelve a hacer crecer? Nosotros.